De chico nunca me gustó levantarme temprano. Ahora de grande se podría decir que lo disfruto. Siento que pierdo menos horas de vida, aunque dormir es una de las cosas que más amo hacer. Si pudiera, viviría durmiendo. Suena contradictorio, lo sé. Es que a veces pienso que la paso mejor en mis sueños. Si hubiera alguna forma de hacer que la realidad sea cuando dormimos y que la fantasía sea cuando estamos despiertos, les juro que no necesitaría nada más. Siguiendo la misma línea de estar despiertos o dormidos, les cuento que soy de esas personas que cuando se despiertan se acuerdan de los sueños, detalle por detalle, y los escribe en el celular por si en algún momento sirve de idea para algún cortometraje o canción. El otro día, semidormido, soñé con hacer un video hablando de cómo sería mi día perfecto. Fue raro, porque mientras soñaba mi mente me decía que estaba soñando. Por eso digo semidormido. Porque sentía la sensación de estar dormido, pero a la vez yo sabía que estaba durmiendo, o sea, también estaba despierto. Creo que los estoy confundiendo. En fin, me puse a pensar en que nunca tuve un día perfecto, es decir, tuve momentos felices, pero no un día entero. Entonces decidí contarles mi rutina y agregarle momentos donde me siento feliz y ponerle mi día imperfecto, ya que nada es perfecto realmente. Quiero aclarar que mientras estoy escribiendo me estoy imaginando planos y escenas para acompañar este escrito, así que voy a tratar de no ser tan literal a la hora de combinar imágenes con la narración. Dejando la cháchara de un lado, empecemos. Tengo el recuerdo de que cuando tenía 6 años mi mamá me despertaba con un café y una comida típica del norte de Argentina y parte de Paraguay, llamado reviro. Solía ponerme muy contento cuando me hacían este manjar de dioses. En algún video les voy a enseñar a hacerlo. Creo que este no es el indicado. ¿O sí? Bueno, no. Voy a seguir con la historia. Mi mamá era de una parte muy pobre de Paraguay. Se crió en el campo. Y ahí se solía hacer el reviro. Que básicamente es harina, sal, agua y si querés un huevo para darle color y un poco de sabor. Todo esto mezclado y después cocinado en una olla con un poco de aceite, revolviendo y moviendo de un lado a otro, hasta que el engrudo de harina se cocine y se formen pequeños pedacitos de harina cocinada. Suena simple, pero creo que esto amerita un video de 15 minutos explicando cómo se hace, y no es la idea. En este momento, empezar la mañana así sería una perfección, pero mi mamá ya no está y yo tengo muchas fiacas de cocinar, así que procedo a hacerme un café sin azúcar e irme a la terraza. Es súper loco, porque de chico me gustaban mucho las películas donde los personajes se iban a sus terrazas o balcones a fumar y desayunar. De grande es algo que puedo hacer, pero no hago muy seguido porque mi cama es súper cómoda para desayunar. Ojo, que esté cómodo no significa que esté feliz. Y como este relato se trata de mezclar felicidad y rutina, decidí desayunar en mi terraza porque es de las pocas cosas que me ponen contento. El viento que pasa por mi terraza para mí es único. Es tan único que si no subo seguido es porque tengo miedo de que se vuelva rutina y ya no sea tan especial. Eso mezclado a la vista hermosa del barrio. Me mudé en 2013 y recién en 2015 entendí lo importante que es tener un lugar como este para mí. Vivía con mi hermana y mi nana que falleció hace 2 años. Antes de eso solía subir seguido y tomar mates mientras contábamos anécdotas. Esos momentos sí que eran felices, ¿eh? Actualmente vivo con mi hermana. Entre los dos nos cuidamos. Creo que compartir una comida con ella mientras miramos Noelia Custodio es de lo que más disfruto. Así que mi día perfectamente imperfecto le sumo ese momento. Después del almuerzo suelo acostarme 15 minutos y luego salgo a caminar. Como estamos en cuarentena no podemos salir. Muchos se preguntarán de qué vivo, de dónde salen mis ingresos. Trabajo de fotógrafo y realizador audiovisual. Changas cuando no queda otra. El 2020 empezó muy bien. De hecho, tenía programado muchos eventos, pero por motivos obvios se retrasó y perdí laburo. Si esto sería una situación normal, estaría editando fotos, entregando pendrives y escribiendo guiones. Para reemplazar esta rutina, me puse como meta grabar muchas canciones y hacer videos más seguido. Y aunque cuesta activar la creatividad, acá estamos. Espero sacar un disco antes de que termine el año. A la tardecita suelo tomar unos mates, escuchar música, juntarme con amigos. Esto último hoy lo cambio por una videollamada. Y ahí es cuando llega la noche. Mi hermana y yo estamos pensando en qué cenar.
Con esto de la pandemia se nos complicó laburar a los dos y tenemos que arreglarnos con poco. Mi papá es una persona fría pero amable. Se habrá equivocado muchísimo, pero no juzgo a las personas porque yo también me equivoqué. Y lo voy a seguir haciendo. Él siempre que puede nos ayuda, al fin y al cabo somos sus hijos. El esfuerzo siempre se valora. Valoro el de él, valoro el mío y el de mis hermanos. Luego de cenar me baño y me acuesto. Miro mis redes sociales, pienso en mis dudas existenciales y para equilibrar miro series que ya vi mil veces y no me canso de ver. Ahora estoy viendo Graduados. Creo que no supero la secundaria. Pero voy a hablar de esto último en otro video. Gracias por acompañarme.